Buenas tardes a todos y a todas. Soy Claudia Romero del equipo técnico de la dirección de primaria. Junto con Eli tenemos el agrado de realizar la presentación general de este encuentro. El Ministerio de Educación, mediante la Dirección General de Educación Primaria y la Dirección de Formación Docente Continua, da inicio al ciclo de conversatorio Los saberes digitales en la escuela primaria, desafíos y oportunidades. Estos conversatorios están dirigidos a docentes de la educación primaria, cuyo objetivo principal es fortalecer el abordaje de los materiales curriculares de educación tecnológica recientemente socializados y su relación con las prácticas educativas que se desarrollan en territorio. Hoy nos encontramos en el primer conversatorio con el objetivo de reflexionar sobre el uso de buscadores, redes sociales, plataformas de la inteligencia artificial en el contexto educativo. En este momento se irán habilitando diferentes instancias de intercambio para poder conversar respecto a las intervenciones orientadas a los estudiantes, qué estrategias se pueden ir desarrollando, que para lograr transformar métodos de búsqueda de tipo intuitivo, aleatorio o espontáneo en métodos más planificados. En base a las conclusiones que vayamos construyendo de manera conjunta, se elaborará un documento de trabajo a fin de plasmar una serie de orientaciones para la práctica docente y así posibilitar fortalecer las propuestas de enseñanza desde una perspectiva de ciudadanía digital. Al finalizar, sí, obtendremos estas conclusiones y elaboraremos y comunicaremos y compartiremos este documento en el aula de saberes digitales del primario. Le voy a dar la palabra, sí, a mi compañera para que continúe con esta presentación. Buenas tardes a todos y todas. Contarles que el propósito de este encuentro es completar un espacio para fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre las y los docentes participantes en este conversatorio. También se busca promover aprendizajes colaborativos en torno a los saberes digitales en el nivel primario. La lógica de este encuentro en los conversatorios es centrar la interacción y el diálogo entre los participantes, la participación activa, el intercambio de las ideas y la discusión abierta entre todos los presentes es clave. Están diseñados para que los participantes superen la escucha, compartiendo cuestiones que desafían y aspectos que preocupan, como así también ideas y experiencias sobre el tema que hoy nos convoca. Es por esto que es muy importante gestionar la mano en la opción virtual y esperar la habilitación de la palabra para que nos podamos compartir este espacio. En esta oportunidad, la lógica está organizada por bloques que se desarrollan a partir de interrogantes, dado un tiempo para que puedan compartir lo que vaya surgiendo. Ahora sí iniciamos, confiando en que juntas y juntos vamos a ir dando el dinamismo para poder conversar. Antes quiero presentarles a quienes nos acompañan. Tenemos a la directora general de Educación Primaria, María Magdalena Godoy, Laura Díaz, directora de Formación Docente Continua, Lautaro Pagnuti, profesor y especialista en Comunicación Social, Juan Pablo Neveu, profesor de Educación Primaria y licenciado en Tecnología Educativa, Estefanía Serra, profesora y licenciada en Ciencias de la Educación. Ahora sí, le brindo la palabra a Estefanía para continuar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Antes de darle la palabra a Steffi, no quiero dejar de darles la bienvenida a este ciclo de conversatorios. Decirles a que en los momentos en que se habiliten los espacios de palabra, participen, pregunten, intercambiemos, animémonos a crear comunidades de aprendizaje también por este medio virtual y ojalá nos podamos sostener en este número y en este espacio de encuentro en todo el ciclo de conversatorios. Yo le doy un minutito la palabra a Mari para que los salude, porque la verdad es que festejamos este encuentro, lo celebramos de una manera muy particular por todo lo que venimos trabajando y no queremos dejar simplemente de saludarlos, así optimizamos bien el tiempo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Un gusto volvernos a encontrar siempre ahí el nivel participando activamente de todo lo que se propone. Realmente en esto agradecer la presencia de todos y también del trabajo del equipo conjunto de primaria
y del área que tiene Laura por el trabajo que están realizando para llevar adelante esto. Es una oportunidad, como dijo Laura, para poder conversar, sacarse dudas y poder avanzar en este gran desafío que tenemos como líder. Bueno, gracias Mari y Laura. Ahora sí, para continuar, espero que me escuchen bien. Si alguien me puede confirmar que me están escuchando y me ven. ¿Sí? ¿Me escuchan y me ven? Sí, sí, perfecto. Bárbaro, gracias. Perfecto, sí. Gracias por la confirmación. Bien, vamos a dar inicio entonces a este recorrido, a este breve encuentro, intentando hacer, bueno, ahí compartimos en pantalla, gracias Juan, una breve placa que intenta dar marco antes de que empiecen a comentarles un poco cómo van a trabajar Octavio, Juan Pablo y el equipo de primaria, a este encuentro que tiene que ver con recuperar, por supuesto, el material curricular de educación tecnológica para el nivel primario y en particular, en esta oportunidad, hacer especial énfasis al eje de alfabetizaciones múltiples, ¿sí?, en el ámbito de la cultura digital y algunas series de saberes que directamente están relacionados con el tema del conversatorio que hoy nos reúne, ¿no? En principio, mi intención es compartir algunas reflexiones sobre la búsqueda de la información en Internet, la centralidad que tiene la intencionalidad pedagógica del rol docente en lo relativo al uso de las tecnologías digitales para el caso de la educación primaria, ¿sí? Van a ver que en la pantalla, tal como lo están visualizando, tenemos algunos puntos de partida que reconocemos importante señalar. Uno de ellos tiene que ver con esto que acabo de mencionar, de la importancia de conocer la intencionalidad pedagógica en las prácticas docentes, en lo relativo justamente a la búsqueda, selección y validación de la información. Por otro lado, hacer una breve reseña de poder diferenciar dos dimensiones del rol docente como mediador en las prácticas de enseñanza, uno de ellos relativo a la idea de enseñar con tecnologías y otro en particular pensar en enseñar sobre la tecnología, y en este segundo caso tiene que ver el rol docente como mediador, dándole vital importancia y centralidad a la tecnología como contenido. Ahora vamos a desarrollar un poquito más sobre ello. Y al finalizar vamos a hacer un breve repaso sobre el material curricular de educación tecnológica, particularmente sobre el eje que recién mencionábamos. Ahora sí, en relación a la primera, un poquito, volvemos hacia atrás, Juan, a la diapositiva anterior, por favor, a la primera de las categorías que recién mencionaba, que era la de la importancia de la intencionalidad pedagógica en el rol docente. Es importante que tengamos presente que la educación tecnológica, para el nivel primario en particular, y de este modo también lo reconoce el material curricular, debe acercar a los estudiantes a los saberes necesarios para conocer cómo son los procesos tecnológicos, los medios técnicos que intervienen y la reflexión sobre cómo impacta la tecnología en los ambientes socioculturales en los que forman parte. Desde allí tiene central importancia esta idea de cuál es la intencionalidad que reviste la práctica docente en relación a sus estrategias y objetivos de enseñanza y de aprendizaje. También me interesa explorar con ustedes estas dos dimensiones que recién les decía mención, que son esenciales del rol docente y que tiene que ver a pensarlo como un mediador en el contexto de justamente la búsqueda de la información en la web. El primero de ellos, como recién le mencionaba, tiene que ver con enseñar con tecnologías digitales para promover, por sobre todas cosas, en los estudiantes y las estudiantes, la indagación y la construcción del conocimiento. Aquí, cuando hablamos del rol mediador del docente, es fundamental que le prestemos vital importancia a no tratar a la tecnología digital como herramientas que meramente son instrumentos o que se puedan reducir a ello, sino más bien a conocerlas como elementos que son integrales de un proceso pedagógico que es intencional y que es reflexivo, ¿no? Es muy importante en este punto tener presente que las tecnologías no se incrustan, dicho de algún modo, en las planificaciones de una manera superficial, sino más bien poder cuestionar cómo estas herramientas pueden facilitar la innovación y la construcción de conocimiento por parte de los estudiantes en el vínculo, ¿no?, con el docente. Como docentes es importante asegurarnos, ¿no?, de que las tecnologías no sean solo una fuente de presentación de información,
sino que también puedan fomentar la colaboración, la creación y por sobre todas las cosas, el análisis. Y en relación a la segunda función del docente como rol mediador, aquí cobra una distinción la idea de no solo enseñar con la tecnología, sino enseñar sobre las tecnologías digitales y su funcionamiento. Y es cuando recién les anticipaba esta idea de pensar a la tecnología como contenido en sí mismo. Aquí lo que ocurre es que se centra la atención en la alfabetización tecnológica como tal, y es crucial o fundamental que los docentes puedan enseñar a los estudiantes cómo funcionan los buscadores, cómo otras plataformas digitales, y en ese sentido guiar a los estudiantes en cuál es la comprensión de los algoritmos de búsqueda, de los criterios de relevancia que afectan a los resultados que obtienen. De esa manera los estudiantes, bueno, no solo van a poder buscar información, ¿no? Van a aprender a usar la herramienta, sino también a interpretarla, valorar la información de una manera más crítica. De modo de síntesis, para pensar estas dos posiciones del docente como mediador, podemos decir que la clave estaría en poder integrar las tecnologías digitales de una manera que estén alineadas, ¿no?, con los objetivos pedagógicos que sean claros desde el principio y que fomenten justamente este pensamiento crítico y la innovación nuevamente. Ahora sí, pasamos a la siguiente diapositiva, en las que, como les mencionaba, sencillamente íbamos a ver ilustrado, Juan, si podés avanzar en la siguiente diapositiva, y cuál es el eje que directamente está vinculado con el conversatorio que hoy nos convoca y cuáles son los saberes que allí se incluyen. A ver si podemos ver la presentación. Se dejó de compartir, Juan, por alguna razón. ¿Volvemos? Ahí viene. Entonces, simplemente hacer un repaso de que cada uno de estos conversatorios que nos reúnen hoy hacen un recuento, un recorrido por el material curricular, por cada uno de sus ejes, y que en particular el de hoy, relativo a la búsqueda de información, tiene que ver con el eje de alfabetizaciones múltiples que les mencionaba hoy. Y para el primer ciclo, el saber está vinculado con la exploración de los entornos digitales, la realización de búsquedas guiadas por parte del docente de información a partir de criterios específicos. Y a continuación verán el detalle de cada uno de los saberes que allí se incluyan. Sí, que tiene que ver un poco con lo que recién yo les mencionaba. Y ahora vamos a ver el ejemplo del segundo ciclo, y solamente con esto yo termino, les dejo la palabra a mis compañeros. Aquí es interesante poder rescatar la idea de que el saber en sí mismo es el mismo, pero la diferencia con el primer ciclo es que el docente empieza a correrse un poquito y dejar lugar al estudiante para que con mayor autonomía o con la construcción de una autonomía progresiva pueda empezar a explorar esos entornos digitales y realizar esa búsqueda, selección y análisis de la información a partir de esos criterios específicos que están ligados a la intencionalidad pedagógica. Bien, ahora sí, sí fui clara, espero no haber ido tan rápido. Les agradezco y les cedo la palabra a Lautaro y a Juan Pablo para continuar. Bueno, gracias. En principio, agradecer a los equipos, a las autoridades, a toda la gente presente, a los colegas, y bueno, muy agradecido, muy contento de que todos participen de esta experiencia, de lo que es un conversatorio, ¿no? Una posibilidad de justamente de intercambiar opiniones y puntos de vista sobre una temática tan sensible y particular. Sabemos, digamos, que estamos en momentos donde es más que necesario permitirnos estos espacios de intercambio, donde confluyen diferentes perspectivas, donde se enriquecen los objetivos de trabajo a partir justamente de que haya más de una mirada posible. Por eso, y para iniciar en este juego, en este debate que vamos a ir llevando a cabo con ustedes y también, digamos, con el equipo Juan Pablo, le voy a preguntar si él cree realmente que los chicos y las chicas buscan información en Internet. Bueno, gracias Lautaro, muy clara también Estefanía, para darle un cuadre, ¿no?, a todo este conversatorio. Y bueno, es una pregunta en principio simple, pero que amerita, como toda pregunta simple, una respuesta algo compleja, ¿sí? Porque no es una cuestión unidireccional, lineal, es decir, que los chicos simplemente busquen y que ahí termina, tipo mecánico, tipo conductismo.
sino que por lo general las chicas y chicos interactúan con las tecnologías de un modo iterativo, es decir, que hay algún tipo de diálogo o hacen clic en otro link, no es muy lineal la búsqueda de información. Esto forma parte de su ecosistema comunicativo, ¿verdad? A veces lo hacen conscientemente a partir de búsquedas de voz sobre temas de interés, por ejemplo, de música, de fútbol, de gaming, y esto lo hacen desde muy chiquitos. Ya los chicos que están en primer ciclo toman los dispositivos de sus familiares, ¿verdad? Y hacen búsqueda de voz. Es decir, eso en general es lo que más abunda en lo que hace análisis de caso en cuanto a cómo buscan información, cómo comienzan a buscar información, diría, o interactuar con la tecnología, ¿no? Habría que resignificar esto de la búsqueda de información dentro de un contexto de interacción con las tecnologías, que es algo más complejo que simplemente buscar. También realizan búsqueda de texto, ¿no? Y en estas interacciones, ¿qué se pone en juego? La oralidad y la escritura, ¿no? Y el pensamiento crítico, son habilidades fundamentales a desarrollar en el ámbito de la educación primaria. Esto sucede mediante el vínculo que tienen con los asistentes de voz, los buscadores en general, como Google, Bing, usan Wikipedia, algunas redes sociales que ya vamos a ver, y en menor medida, por ahora, y subrayo es el por ahora, los chatbots conversacionales de inteligencia artificial como ChatGPT, Copilot, que ya viene integrado al buscador Bing de Microsoft, Gemini y Meta, ¿verdad? Que Meta, que ya está, todos lo tenemos en WhatsApp, increíblemente, y no se puede quitar del todo. Muchas personas han venido a consultarme, che, Juan Pablo, ¿cómo puedo hacer para sacar del todo a Meta ahí, que lo tengo en el WhatsApp, a la inteligencia artificial, y del todo aún no se puede? Excepto que haya un hack o algo muy extraño que no conozca, se puede minimizar ese impacto, pero no se puede. Bueno, además, un poco continuando la pregunta que me hizo Lautaro, quiero agregar algunas cuestiones más que tienen que ver con que los chicos siguen a youtubers, a instagramers, a tiktokers. Estos canales de comunicación son fuentes vivas de información. Es decir, que ellos también consumen información de sus propias prácticas culturales. Eso también hay que tenerlo en cuenta en términos de formación de opinión, de creencias, de representaciones sobre la realidad, ¿no? Existe una tensión permanente en lo que son las búsquedas y lo que encuentran, ¿no? Uno como persona adulta o lo que puede llegar a encontrar, ¿no? Esa tensión me la han manifestado muchas docentes, ¿no? Cuando dan por ahí algún tipo de tarea, si bien son selectivas, eligen sitios web, Wikipedia, etcétera, siempre está esa tensión subyacente en qué puede llegar a devolver el buscador, ¿no? Si tienen que buscar algo, y bueno, está ese miedo, ¿no? ¿Qué hacemos con eso, no? Existe esa tensión. Sin embargo, más allá de la posibilidad de que, por ejemplo, cuando son más chiquitos, en primer ciclo especialmente, pueden usar filtros, aplicaciones parentales para regular esa navegación, esa búsqueda de información, sin embargo, no tenemos que olvidar que tenemos que ayudarles a construir herramientas de pensamiento y emocionales para interactuar con el mundo de la vida real, ¿verdad? Es decir, no lo podemos tener toda la vida un niño o una niña con un filtro o con una aplicación de control parental. En algún momento vamos a tener que empezar a abrir el juego, por así decir, y va a tener que interactuar con las aplicaciones y con los buscadores del mundo real, ¿no? Y acá hay una cuestión que hoy cuando Lautaro me preguntó, bueno, si buscaban información. Sí, y también podría decirle y no, porque también muchas veces la información los busca a ellos. Se produce la inversa, ¿no? Se preguntará, bueno, ¿cómo será esto, no? O sea, a veces los chicos salen a buscar la información y otra vez la información nos busca a nosotros o nos busca a ellos. Y esto sucede por los algoritmos, porque mucha de la información es manipulada por algoritmos. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué hay detrás de los algoritmos? ¿Cómo funcionan? Muchas empresas utilizan estos algoritmos que se alimentan de datos, en especial de los datos del comportamiento de los usuarios cuando navegamos, ¿no? Cuando navegan, cuando los chicos permanecen horas conectados a TikTok, a YouTube, a ChatGPT, o simplemente están buscando información a través del historial de búsqueda, ¿no? Y todos los datos que va tomando, ¿no? Uno hace clic en un video y dice, bueno, ¿qué video está viendo esta persona, este niño, esta niña? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Desde qué dispositivo accedió? ¿Dónde está ubicado geográficamente? ¿Le dio me gusta al video? ¿Con quién lo compartió? Toda esa data es información crucial para el algoritmo. Y muchas veces ese algoritmo nos hace creer que los que estamos buscando información somos nosotros,
y está manipulando los violines, por así decir, como si fuéramos marionetas, ¿no? Obviamente que si nosotros como educadores que somos contribuimos a la construcción de una ciudadanía más crítica, más pensante, podemos de algún modo estar como a conciencia reflexivamente sobre lo que está sucediendo detrás de las pantallas en ese mundo invisible y desconocido y tener algunas precauciones y ver si realmente los resultados de búsqueda se adecúan y son válidos a lo que nosotros realmente queremos o si nos están induciendo, ¿no? A través de un mecanismo desconocido, bueno, que ustedes que seguramente habrán escuchado, habrán leído sobre esto de los algoritmos, ¿no? Esto es muy importante, en especial, como decía Estefanía hoy, en el segundo ciclo de la educación primaria, donde se agrega un alcance del saber que tiene que ver con la comprensión de cómo funcionan los buscadores. Es decir, ahí aparece lo que Estefanía remarcaba, el rol docente en cuanto a tomar la tecnología también como contenido, ¿sí? Como saber, no solamente como un medio para un fin, sino también focalizar como saber y tratar de ponerlo en palabras, ¿no? A la luz de las distintas edades, ¿no? que tienen los chicos, como para ir traduciendo qué pasa en ese mundo invisible. Por último, retomando esta pregunta de Lautaro, me interesa comentarle también que las búsquedas de voz, que parecen tan ingenuas, espontáneas, no intuitivas, también se transforman detrás de pantalla en texto y van a formar parte del historial de búsqueda de los chicos y las chicas. Así que tampoco es tan aleatorio lo que está devolviendo el algoritmo cuando un chico o una chica hace una búsqueda de voz, ¿no? Ahora, para remitirme a lo concreto en cuanto a las búsquedas de los saberes escolares sobre temáticas transversales, distintos conceptos, ¿no? A través de distintas posibilidades, ¿no? Puede ser una tablet, puede ser una computadora, puede ser el celular de los padres. Acá hay que tener en cuenta dos variables, y ya le voy a dar paso a Lautaro ahora con una pregunta que quiero formular, que me parece que va a ser clave para ustedes. El tema de la oralidad en la escritura. Esto se constituye en una oportunidad clave para seguir construyendo el sentido de la enseñanza de la lengua, ¿no? Cuando a veces un chico de segundo ciclo y se pregunta, o nos pregunta, nos interpela como docente, dice, ¿y para qué sirve todo esto de la lengua? Si llora, ChatGPT escribe automáticamente, el procesador texto, bueno, sirve para organizar el pensamiento, sirve para planificar un criterio de búsqueda, sirve para comunicarnos, ¿no? Y aprender a comunicarnos con las máquinas hoy en día en el siglo XXI es tan importante como aprender a comunicarnos con las personas. Bueno, ahora me pregunto, y le comparto una pregunta a Lautaro, que es una pregunta clave de este conversatorio, que sería, ¿cómo podría abordarse en el aula saberes relativos a la búsqueda de información en Internet, teniendo en cuenta diferentes escenarios de disposición tecnológica que ustedes han dado cuenta, ¿no? Que de acuerdo a la escuela donde estén, hay distintas disposiciones tecnológicas en más y en menos. Así que te doy paso a Lautaro con esta pregunta que te la trae, ¿no? Sí, pregunta para nada sencilla, pero que vamos a tratar de abordar. En principio, bueno, justamente recabando la información que hacían en el foro, justamente, digamos, los colegas que están participando, las maestras de los equipos, acerca de la dificultad que aparecía con que los equipos de las computadoras en las escuelas, los ADM, o la conectividad o el servidor, digamos, no siempre ofrecían los mejores resultados para que haya una conectividad tal de que justamente el buscador brinde todo el potencial que tiene un buscador. Por eso, uno de los aspectos que era muy interesante por ahí rescatar en esto de convertir los obstáculos en oportunidades, era pensar en algún tipo de actividad desenchufada que tuviera también un impacto en términos didácticos, en impacto, por ejemplo, en cómo se construye cognitivamente aprendizaje para con y con las niñas y justamente con ellos como protagonistas. Y quizás había propuestas interesantes que no requieren inmediatamente de la presencia del buscador. Y justamente antes de hacer la búsqueda en un motor de búsqueda, después vamos a diferenciar que no es un navegador, que no es un sistema operativo, en un motor de búsqueda, en un buscador, antes de llegar ahí, hay instancias que son muy interesantes que se podrían trabajar en actividades enchufadas. Por ejemplo, a partir, digamos, de hacernos preguntas. ¿Sí? Hacernos preguntas, obviamente, con las y los estudiantes, con los niños. Y, por ejemplo, ¿cómo podemos hacer para afinar una búsqueda? Antes, justamente digo, insisto, de entrar en el buscador. Por ejemplo, ¿qué tipo de preguntas nos hacemos? Como si fuera, ya esto vamos a tomarlo más adelante, ¿cómo afinaríamos el prompt? Esta palabrita que se puso de moda,
que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿cómo afinaríamos la pregunta, la consulta, la petición que queremos justamente, digamos, realizar para obtener un resultado mejorado, optimizado, que nos dé una buena respuesta, ¿no? Que vaya con respecto a lo que queremos nosotros justamente averiguar? Para que cuando realicemos justamente esta búsqueda, esta consulta, esa instrucción ya esté, antes de entrar en el buscador, por ejemplo, allá en la pizarra, ya esté más avanzada, más curada, ya tenga cierta moderación, cierta intervención, que permita, una vez que consultemos en el buscador, obtener buenos resultados. Y para esto puede haber un montón de propuestas didácticas previas, justamente a la entrada al buscador, que tengan que ver cómo llegamos a esa información relevante. Por ejemplo, a partir de lluvia de ideas, a partir de diálogos e interacciones que arrojen pistas, con imágenes que pueden orientar hacia una búsqueda específica, a partir de palabras claves, que siempre, esto es un criterio de búsqueda permanente, ¿no? El tema de las palabras claves, las palabras que tienen la prioridad, las palabras que jerarquizan un tipo de información, y que cuando uno va justamente filtrando y despejando lo accesorio de lo principal, nos va llevando a esta forma, digamos, de alcanzar y obtener resultados bastante optimizados, buenos resultados que sirvan de acuerdo al requerimiento que hagan tanto los niños y las niñas como los maestros y las maestras. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para despejar los núcleos principales, las palabras claves de aquella información que sea más coyuntural, más irrelevante o más accesoria? Pensemos, por ejemplo, este tipo de posibilidades. A partir de una adivinanza, que es una propuesta didáctica permanente en el aula, que además es muy atractiva, que además es muy convocante. Bueno, ¿cómo a partir de esta adivinanza, que además promueve procesos metacognitivos para agilizar mentalmente las capacidades de las niñas y niños para delimitar, para articular ideas, conceptos, para recortar espacialmente, para procesar información a partir de pistas que estén a la mano, ¿no? Por ejemplo, objetos que están en el aula, objetos que estén por fuera de la escuela, objetos que lleven algún tipo de asociación que tenga que ver con la vida de los niños y las niñas en el hogar. Entonces, a partir de ese tipo de juegos, podemos llegar, por ejemplo, a ir refinando criterios de búsqueda antes aún, decía, insisto, como actividad desenchufada, antes de entrar en el buscador. Tal vez, por ejemplo, pensar en un personaje. Vivimos el mundo de las niñas y los niños, está rodeada de relatos, de narrativas. Entonces, la idea de articular en un personaje un relato, una semblanza, que identifique los caracteres de ese personaje, las obras, los comportamientos, las actitudes o cierta trayectoria y demás, pueden ser muy interesantes para poder jugar con ellos a construir esta semblanza o este perfil de personaje que luego podemos ir a buscar en los buscadores en internet. Por ejemplo, si tuviéramos, voy a poner un caso bastante frecuente y por suerte, ¿no? Afortunadamente en la actualidad, si quisiéramos saber algo sobre Juana Zurduy, bueno, ¿cuál es el aspecto que queremos destacar de ese personaje, de esa semblanza? La trayectoria política, la crianza, por ejemplo, que fue tan particular, la relación con los libertadores, o la perspectiva americanista, o ya, si se quiere, cómo Juana Zurduy en un mundo de hombres, digamos, pudo estar a la altura y estar al frente de las batallas que fueron tan decisivas en lo que fue el proceso independentista, ¿no? Una mirada ya, si se quiere, más de género, que ya podemos introducir, digamos, en el debate con las y los niños. Quiero también destacar nuevamente lo que ya se dijo, lo dijo Estefanía y lo acaba, digamos, después de mencionar Juan Pablo para reflexionar, que tiene que ver con que es muy distinto los criterios que adoptamos para primer ciclo, por ejemplo, que para segundo. Por estas cuestiones que justamente destacamos, ¿no? La autonomía, la independencia, la posibilidad de discernir, la actividad consciente que tiene, por ejemplo, ya una chica, un chico que está en el segundo ciclo, y que por ahí no tiene que ver con más esta actitud, digamos, exploratoria, de experimentación, de juego, más lúdica, más de curiosidad pura, que por ahí podemos encontrar en niñas y niños de primer ciclo. Entonces, bueno, por ejemplo, actividades para segundo ciclo. Si estamos analizando una región geográfica, ¿sí? ¿Cómo podemos ver las características, el clima? ¿Cómo podemos orientar ese contenido? Por ejemplo, a partir de un mapa. Y ese mapa que podemos colgar en la pizarra, ver después cómo lo podemos vincular con el Google Maps, con el mapa que vamos a encontrar en un buscador, que además hay espacios específicos para que aparezcan los mapas, ¿no? Y después cómo podemos cruzar esa información que obtuvimos primero en un mapa físico con un sitio de clima, ahora sí ya en internet, para destacar, por ejemplo,
temperaturas máximas, temperaturas mínimas, o un ciclo de lluvias, o la velocidad del viento, ¿sí? Por ejemplo, para ciencias naturales son actividades muy interesantes que están viendo, por ejemplo, las regiones o los aspectos orográficos o los accidentes geográficos, la composición del terreno, todo eso, digamos, por ejemplo, actividades productivas, todas esas cuestiones que se pueden disparar simplemente a partir de empezar a jugar con un mapa físico en un pizarrón. Y después, justamente, de cruzar variables y factores, llegar a la búsqueda de internet, pero ya más refinada, ya sabiendo qué es lo que pretendemos de esa búsqueda y no tanto esta cuestión por ahí más, si se quiere, compulsiva o simplemente de una búsqueda genérica, que va a obtener un resultado justamente más genérico, ¿no? Que por ahí no es el que estábamos buscando. También podemos emplear, por ejemplo, ¿no?, como fórmulas didácticas, una historieta sobre detectives para justamente ir buscando las pistas que nos acerquen a eso que queremos encontrar, y ya entramos jugando con las niñas y los niños antes de la búsqueda en internet. O, por ejemplo, hacer una semblanza de lo que eran los vaquianos, ¿no?, estos campesinos, estos gauchos, en la época, digamos, de la conquista del desierto, que sabían cómo identificar e interpretar cualquier indicio, cualquier prueba que dejara un animal que pasaba o un evento climático. Entonces, a partir de un montón de este tipo de fórmulas, ¿no?, pero siempre destacando el protagonismo y dejando, digamos, la participación activa de los estudiantes de las niñas y los niños, es que podemos llegar justamente a trabajar a partir de palabras claves, de interpretar esos modos de búsqueda, de mejorar y afinar esos criterios antes de pasar al buscador. ¿Sí? Ya hay otra cuestión que la voy a apurar, porque esto son temas muy extensos, que tiene que ver cómo validar esa información, porque tenemos información todo el tiempo de internet, pero el tema es, ¿eso que encontramos sirve? ¿Es lícito? ¿Está bien? ¿Responde a la consigna? Y bueno, aspectos muy importantes para tener en cuenta es reasegurar que esa información esté validada, sea confiable, sea relevante. Hay sitios que, por ejemplo, terminan en org, en ORG o en edu, que justamente brindan algún tipo de control, de contenido curado, de adaptación, porque responden a entornos institucionales y educativos. Entonces sabemos que ahí hay información que está controlada, que está cruzada, que está procesada, que está supervisada por distintos niveles, y ahí podemos, digamos, más o menos suponer que nos encontramos con información fiable. También existen los tipos de chequeo, como por ejemplo chequeo.com, que establece categorías, ¿no? Ustedes sabrán conocer verdadero, engañoso o directamente falso, porque lamentablemente vivimos en un mundo que está plagado de fake news, que un poco llamamos posverdad, ¿no? Esto de que no sabemos bien qué es la verdad, y bueno, y se responde mucho a aspectos emocionales antes que a cuestiones de la razón. Entonces, bueno, está un poco en lo que quiere creer uno, si algo es verdad o no, quizás sea algo simplemente verosímil, pero bueno, por eso está también chequear más de una vez las fuentes. Entonces, por ahí de una búsqueda genérica que uno puede hacer en Wikipedia, una consulta que además está curada por los mismos usuarios, está bueno después seguir buscando dos o tres fuentes más que puedan contrastar los datos y las informaciones, y no quedarnos simplemente con esa información genérica. Y además, bueno, tratar de evitar a esos espacios, como pueden ser algunas redes sociales, ¿no?, que son muy, ¿cómo decirlo?, disruptivas, tóxicas, en términos de ir a buscar información, y que por ahí no es el contenido que una niña, un niño o un entorno educativo iría a buscar. También, digamos, esquivar por ahí esos sitios que están plagados de publicidad, de botones, ¿sí?, que nos citan todo el tiempo en salir de la página y de los datos que fuimos a buscar, y nos ofrecen algo absolutamente beneficioso sin nada. Bueno, desconfiar justamente de todo eso, y también no caer en la búsqueda, por ejemplo, de Google, en el contenido patrocinado, porque es un contenido que está pago y que por eso aparece justamente, por las razones de los algoritmos que comentaba Juan Pablo, pero también porque están pagos, aparecen los primeros resultados de la búsqueda, y generalmente no son los resultados que estamos buscando, ¿sí? Definiciones, conceptos, procesos. Entonces, simplemente es una página que nos quiere vender algo. Bueno, siempre esquivarle a los resultados patrocinados, que son los que aparecen en primer término. Por eso, no quedarse nunca con los contenidos. Y vamos a dejar abierto por ahora, porque se hizo un poco largo, algo que tiene que ver, digamos, con una red en particular, que es TikTok, y que ya vamos a llegar. Así que bueno, voy a dejar un poco a Juan Pablo para que él pueda pensar. Si les parece, perdón, Laura, sí, y Juan, sí. Algunos de los docentes nos van dejando algunas consultas.
que quizás podemos aprovechar y ir haciendo el intercambio a partir de estas inquietudes, si les parece bien. Genial. Sí, por ahí voy a tomar esta que leo acá de Vanessa, dice, bueno, el tema de la búsqueda de información en la web es muy difícil llevar a cabo en la escuela debido a la conexión ineficaz de internet. Muchas de las actividades que planificamos estético no pueden llevarse a cabo, una pena. Bueno, ahí un poco podríamos tomar los aportes que hizo Lautaro recién, es decir, tiró algunos tips, algunas actividades para hacer de modo desenchufado, donde uno puede planificar búsquedas para que después, bueno, los chicos y chicas en otros ámbitos también. Tenemos que pensar este tema extensivo, ¿no? Fuera de los muros de la escuela también. La idea es siempre ir mejorando, bueno, si alguien tiene alguna cuestión vinculada al uso de los recursos tecnológicos, después nos puede consultar en privado y con gusto vamos a tratar de acompañarnos en la solución del problema con la Dirección de Tecnologías, etc. La idea que quiero que se lleven hoy es la idea de pensar a los niños y a las niñas como sujetos que aprenden también fuera de la escuela, no solo dentro de la escuela, y que tenemos que promover el pensamiento reflexivo, ¿no? Y ciertas habilidades de búsqueda y validación de información, como decía Lautaro recién, que las pueden utilizar fuera de la escuela también. Sí, ¿alguna otra intervención más que quieran, chicas que me quieran comentar, además de las cuestiones de las dificultades técnicas, ¿no? A ver qué más tenemos. Es posible, dice, pensar en activarles desconectados sin internet, por ejemplo, bibliotecas de libros PDF, luego sistematización de datos en un procesador de texto. También ahí está un docente, Ayelén, está planteando posibilidades de trabajar sin conexión, es decir, que en algún momento conectarte y después ya no. Inclusive hay muchas herramientas de Google que funcionan así también, te dejan trabajar después en modo desconexión. Este es un tema que no nos tiene que inmovilizar. Si bien es un condicionamiento importante, insisto con esto, que no nos tiene que inmovilizar en nuestra misión como educadoras y educadores, en el sentido de que tenemos que pensar que los chicos salen, llegan a su casa y ¿qué hacen? Toman la tablet, toman el celular, toman el smart, toman la play. Si no tienen ellos, toman de los parientes, de la familia en general o de los amigos. Es decir, de algún modo se van a rebuscar en el contexto de la cultura digital del siglo XXI para interactuar con las tecnologías, donde van a hacer búsquedas, donde van a salir cuestiones de contenidos al encuentro de ellos, como bien decíamos hoy con Lautaro por el tema de los algoritmos. Si les parece, podemos pasar a otro eje del conversatorio. Acá también dice Ayelén, bueno, no siempre está en usar el teclado y el mouse. Totalmente, es una gran oportunidad para también trabajar cuestiones de alfabetización digital, que son la base, ¿no? Y también para poder trabajar la escritura en los procesadores de texto, ¿no? Un poco potenciando todo esto que se viene haciendo con el plan de alfabetización. No perder de vista esto de la educación tecnológica con el carácter transversal que tiene y esta posibilidad de ponerla en diálogo con las disciplinas, ¿no? Con las áreas, con la lengua y matemática, con las naturales y sociales, con las artísticas, con las temáticas transversales como ESI, como educación medioambiental integral, educación intercultural bilingüe, etcétera. Bueno, si quieren damos paso a la segunda parte del bloque, porque estamos yendo de lo general a lo específico, que tiene que ver más con las redes sociales, especialmente con TikTok y con YouTube, que son dos plataformas que elegimos porque nos han dicho ustedes, los docentes, las y los docentes, que son las que más usan los chicos cuando trabajan con videos, ¿no? Es que, bueno, hay un comentario de Ceci que dice, creo que la problemática que tenemos en la escuela, disculpen que voy interrumpiendo, pero es por dar justamente lo más importante de este encuentro, es la voz de ustedes, los docentes, así que yo voy a ir leyendo, si alguien se quiere hablar, obviamente le abrimos el mic, mientras no se extienda mucho por los tiempos, está todo bien. Creo que la problemática que tenemos en la escuela no es falta de voluntad de querer enseñar esta alfabetización digital, la revisión de búsquedas guiadas o hasta la resolución de un cuestionario como las encuestas que enviaron a las escuelas para quinto y sexto, sino que no contamos con notebook o netbook que funcione. A veces tampoco andan a procesadores de texto. Tomamos nota y de vuelta, cualquier escuela que tenga dificultades en cuanto a que se puedan resolver, digo, bloqueo de computadora, falta de la batería de alguna, etcétera, 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 bueno, se pueden poner en contacto por privado con nosotros. Acá hay autoridades presentes, entre todos vamos a intentar acompañarlos y tratar de buscar una respuesta. Sabemos que estamos en un contexto de escasez de recursos y esto no es una justificación, esto es la realidad del presente, y sabemos que estamos en un contexto de discontinuidad de los programas nacionales que habitualmente aprovisionaban de computadoras a las escuelas, como fue Primaria Digital, como fue Aprender Conectado, etcétera, que en este momento se encuentran interrumpidos. Es decir, tenemos varios condicionamientos muy potentes. De todos modos, la idea es poder unirnos para estos encuentros
y de a poco, entre todos, empezar a tratar de fortalecer justamente aquellas escuelas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad o de mayor deficiencia con la cuestión de las netbooks o lo que fuere, ¿no? Internet o lo que sea, para eso estamos. Además, cabe también señalar que todas estas cuestiones son multicausales, es decir, a veces la señal de internet puede ser un problema del proveedor, puede ser un problema de una parte del router o del modem que tenga la escuela, puede ser un problema de digamos, hay un montón de aristas que tiene el tema y hay que analizar caso por caso para no caer en una generalidad y relativizar la voz de ustedes, ¿no? Ni la voz nuestra. Así que bueno, a quienes tienen estas dificultades más profundas, los invitamos a ponerse en contacto por privado con cualquiera de nosotros del equipo de Primar y Saberes Digitales del área de desarrollo curricular, y estamos en diálogo permanente. Yo trabajo también de algún modo en la Dirección de Tecnologías, si bien ahora estoy comisionado a la parte de Saberes Digitales en currículum, sigo en contacto, bueno, con la directora, con Marta, con todo el equipo que son comprometidos con estos temas. Bueno, tienen que sigue el mismo tipo de mensaje. Tema conectividad. Si te parece, Juan, avanzamos en el segundo bloque para respetar los tiempos. Buenísimo. Vamos a recordar. También propongo esta dinámica. Vamos respondiendo preguntas. La idea es respetar el tiempo porque la verdad es que está re interesante. Vemos que la participación es activa, vemos que hay interés. Y como también se sigue el contacto por medio del aula virtual, ahí también se pueden recuperar las preguntas. Se pueden recuperar la participación, las intervenciones y seguir por esa vía. Digamos, es todo un continuo. Es el aula, más el conversatorio, más el contacto personal, más el chat. La idea es estar en contacto, la idea es estar conectados por lo que permite la virtualidad y también por otros medios. Así que avancemos, así sostenemos el interés. Bueno, buenísimo. Bueno, en este segundo bloque del conversatorio, son tres, el último es inteligencia artificial, resumido. En el segundo bloque nos proponemos abordar algunas plataformas que utilizan los docentes y los estudiantes en relación con contenidos audiovisuales en formato de video. En este sentido vamos a conversar sobre TikTok, ¿sí? Seleccionamos estas plataformas que más utilizan docentes y estudiantes, y YouTube. Dos inmensas plataformas, una de ellas muy controversial, TikTok, ¿verdad? Y comencé con una pregunta a Lautaro, le voy a hacer una pregunta, que no es simple, ¿no? ¿Qué pensás, Lautaro, sobre TikTok como recurso comunicativo? Pienso en vos, en tu perfil, en tu formación, tu especialización en comunicación, pero también te pregunto desde el punto de vista pedagógico, porque Lautaro ha estado trabajando también en la actualización de los materiales curriculares de educación tecnológica, es decir, tiene un saber pedagógico. ¿Qué te parece ahora, Lautaro, como recurso comunicativo y pedagógico, y si realmente es posible utilizar TikTok y YouTube en primaria, ¿no? Estamos hablando justamente en el ámbito de la educación primaria. Estamos hablando justamente de primaria y eso, digamos, bueno, a ver, en principio un paréntesis interesante. Sabemos, digamos, que cualquier uso de red social, para el caso de niñas y niños, tiene que estar mediado por un adulto responsable. Y sobre todo en el ámbito de la escuela, o sea, justamente si va a aparecer TikTok en la escuela, es que va a venir de la mano, digamos, de un docente responsable, digamos, de una intervención que sepa que lo que se está desarrollando ahí no genera, digamos, ningún problema ni tiene ninguna dificultad porque, bueno, hay una persona atrás que está respondiendo por esa tarea. TikTok como herramienta, lo sabemos, lo sabe de manera intuitiva la gente, es muy potente, muy veloz. Además, es un contenido muy atractivo y que está permanentemente brindando resultados. O sea, uno cuando scrollea se abre, digamos, a un recorrido prácticamente infinito, que no corta, salvo que uno salga de la aplicación, aparece permanentemente información de TikTok. Pero TikTok también tiene, como tiene la mayoría de las redes o los canales que recién mencionaba Juan Pablo, YouTube, tienen un buscador de contenidos. Hasta hace muy poco, generalmente nos encontramos que YouTube respondía a todo lo que era requerimiento con respecto, por ejemplo, a lo que era buscar un tutorial, información específica que esté buena, digamos, para desarrollar en un video, instrucciones, por ejemplo, para instalar un programa. Hay ruido, me parece, en la línea. Bueno, instrucciones para instalar un programa. Saberes de cualquier orden, porque justamente lo que permiten estos canales es que, como están alimentados por los usuarios y como hay, digamos, un montón de gente dedicada, influencers, llámenle lo que quieran, como quieran llamarlos, pero estos agentes, digamos, distribuyen información permanentemente.
Entonces hay información de todo tipo que está hoy por hoy disponible desde los canales de YouTube y obviamente desde lo que es TikTok. TikTok hoy por hoy está desplazando en la mayoría de los hogares lo que es la búsqueda, digamos, de tutoriales cortitos, interesantes, atractivos, muy resolutivos, que permiten, digamos, que alguien, por ejemplo, arregle algo desde su casa o consulte, digamos, sobre una información que puede estar después para, le puede servir para un examen. Con lo cual, digamos, obviamente que la plataforma TikTok es una aplicación sumamente atractiva, pero que sabemos que los niños y las niñas no lo pueden usar. Ahora, este saber, digamos, de que no lo pueden usar por una cuestión legal, ¿no? No tienen la edad para usarlo. Sabemos que después, en el seno de los hogares, ¿qué ocurre, digamos? Los chicos acceden porque familiares, ni siquiera hace falta que sean los padres directamente, familiares a cargo, vecinos, amigos, hermanos mayores, primos, lo que sea, pueden hacer, digamos, que se acceda cualquier niño que esté en edad primaria a contenidos de TikTok. O sea, digamos que, en principio, el niño no está buscando un contenido escolar en TikTok. Al contrario, va a estar buscando algo, digamos, que estimule su expectativa, alguna búsqueda que tenga que ver más con sus deseos, alguna búsqueda que tenga más que ver con el entretenimiento, con la cuestión fruitiva, el gozo, el placer, digamos, de ver un contenido, más que estar respondiendo a un requerimiento escolar. Que para eso supone, digamos, que el niño supondrá, bueno, está la maestra me va a explicar. Entonces, es poco factible que hoy TikTok esté siendo usado por el niño en la escena de la familia para buscar información escolar. Lo que estaría bueno y lo que por ahí está interesante como recurso es pensar que podría ser utilizado en el ámbito escolar toda vez, digamos, que el adulto responsable tenga control, digamos, sobre ese contenido que está apareciendo, sobre esa búsqueda específica, y que haya los mismos criterios que mencionábamos para el resto de las búsquedas por internet, que haya criterios, ¿sí?, que minimicen cualquier posibilidad de riesgos, ¿sí?, de exposición a contenidos que no sean, que no están disponibles para niños, que no están buenos que los vean. Así que, bueno, mantener este control, digamos, sobre cualquier contenido que no esté adaptado o no sea adecuado, y por eso es tan esencial y tan importante la mediación del adulto. Sobre todo, por ejemplo, sobre todo en enseñar no solo los contenidos de una búsqueda específica, sino más bien que ese contenido de búsqueda específica, las lógicas que deberían guiar una buena búsqueda, sea cual sea el canal. Y también para el caso de TikTok. Por ejemplo, la relevancia del contenido es un criterio, digamos, que está bueno que podamos discernir. Hoy decíamos, existen estrategias didácticas desenchufadas que permiten ya filtrar la búsqueda, ya curar la búsqueda antes incluso de entrar en la búsqueda por internet, sea Google o sea, digamos, el buscador que sea. Entonces, esa relevancia del contenido, la pertinencia, o sea, que responda realmente a lo que estamos buscando en TikTok, la especificidad, digamos, del contenido, que no sea una cuestión generalista, que no sea una cuestión genérica que la podemos encontrar en cualquier lado, sino que tenga valor, que aparezca en un video, por ejemplo, representada esa información, la profundidad que nos puede desarrollar esa idea para que el niño, digamos, tenga una comprensión más cabal de eso que se está mostrando, y, como siempre, esta idea de planificar la búsqueda, ¿sí?, que no responda a una cuestión compulsiva, sino, digamos, a algo que tenga un recaudo, tener un control sobre esos resultados y que puedan aparecer, no respondan ya a requerimiento de manera, digamos, insuficiente, porque por ahí nos podemos encontrar con contenidos que son erróneos o que directamente muestran contenido que no es el que se estaba buscando y que no debería estar al alcance de niños y niñas. Entonces, bueno, siempre esa mediación del adulto es tan significativa, tan importante y vital, porque TikTok no es algo que esté disponible para niños y niños, salvo que sea por la mediación del adulto, y en esos casos solamente es que está muy bien que aparezca. Entonces, bueno, pensar desde la planificación docente qué carácter tiene esa información, ¿sí?, esos datos. Si esos datos son superficiales o son generalistas o son simplemente panorámicos, entonces esa información la podemos tener directamente en una búsqueda de Google. ¿Para qué buscarlo en TikTok? Bueno, quizás el contenido de TikTok sea más atractivo, más intenso, más colorido, bueno, obviamente, digamos, más narrativo, y entonces, digamos, es muy interesante buscar esa información que sea útil, que sea singular, pero que siempre tenemos que estar con la mediación docente para entender si es muy compleja para el nivel, por ejemplo, discernir si estamos en primer ciclo o en segundo,
y bueno, obviamente si es adecuado o no para el hogar. Por eso, digamos, es interesante esta cuestión de estar siempre atentos a lo que puede ser un contenido que sea muy atractivo en términos audiovisuales, que tiene mucho poder comunicativo, que tiene mucha intensidad, y además que, como ocurre digamos, con el scroll de TikTok, nunca termina, ¿sí? Porque bueno, por ahí los chicos pueden entrar en ese estado un poco ahí dopamínico, ¿no? Lo que ocurre con la dopamina en estado cerebral, digamos, neuronal con los chicos, y en esta especie de hipnosis, digamos, que generan los contenidos cuando no se acaban nunca, que es lo que genera TikTok, tanto en grandes como en niños, y que por ahí nos desvíe de lo que fue el verdadero sentido de la consulta. Entonces fuimos a buscar un dato puntual de geografía y terminamos mirando cualquier cosa porque era interesante el contenido y porque pasaba uno tras de otro. Entonces, bueno, nunca perder de vista el para qué de la búsqueda, qué fuimos a buscar inicialmente cuando quisimos decidimos utilizar TikTok. Siempre recordando la mediación adulta. Bueno, siempre el tema de la edad de los niños, ya eso que queda claro, digamos que no pueden acceder directamente, por más que en el hogar lo hagan a partir del acceso que le brindan otros adultos. Y quizás en el segundo ciclo, que tiene, digamos, esta cuestión que decíamos hoy de dependencia y la autonomía del estudiante, bueno, si bien no tiene edad para acceder a TikTok, sí puede tener como mejor discernimiento y mejores competencias adquiridas el chico o la chica para poder, digamos, preguntarle a su docente qué es lo que quiere ver y a partir de qué criterios lo quiere ver. Entonces, bueno, tener en cuenta que esa cuestión es muy interesante y que por ahí va un pasito más allá de lo que es la curiosidad, la experimentación, que por ahí está en el gusto y en la expectativa de un niño de primer ciclo. Yo quiero abrir un poco este debate porque sé que esto genera debates en el hogar, genera debates tanto en el rol docente, en los equipos institucionales. Entonces vamos a preguntar, ¿qué recomendaciones generales les darían los docentes en ejercicio, los que están en las escuelas, en las aulas? ¿Qué recomendaciones trabajarían con los niños, con las niñas, de todo esto que comentamos con respecto al uso de canales como TikTok? Abrimos ahí un debate para que ustedes puedan mencionar. Quizás si quieren abrir micrófono. Sí, las y los escuchamos. Es claro, todo lo que tengan para aportar, nos estamos tomando nota de todo el chat, porque como bien dijo Claudio hoy al inicio, se va a construir un documento de trabajo donde se va a integrar todo lo que ustedes nos están contando, ¿no? Para que compartir después entre todos y que tengan ustedes una guía orientativa de cómo trabajar las búsquedas, TikTok, YouTube, la inteligencia artificial, etcétera, las dificultades que se encuentran, el tema de trabajar con las familias, las fortalezas y debilidades. ¿Puedo hacer un aporte? Sí, Ayelen, escuchamos. Yo la verdad es que no uso redes sociales, con todo el trabajo no tengo casi tiempo. TikTok nunca usé, tengo Facebook para ver lo necesario, pero no eso porque me recreo de otras maneras. ¿Y has trabajado en la perdona, Yelen, y has trabajado en la escuela con tus alumnos alguna vez con YouTube, por ejemplo, con videos de YouTube? ¿YouTube se considera una red social? En cierta forma, sí. El límite de las redes sociales hoy son muy difusos, ¿sí? Los mismos videojuegos que utilizan los chicos también se consideran en parte redes sociales, y YouTube también. Se pueden dejar comentarios, se crean comunidades, hay canales, hay streaming en vivo, en fin. Lo que nos dicen en la formación es, o sea, sobre aulas virtuales, con plataformas seguras para que los chicos dejen sus comentarios en aulas virtuales, programas como GeoGebra, que es un programa de geometría, y bueno, eso, hasta donde yo sé, GeoGebra y otra, hay una aplicación que se llama, creo que, Edmodo, no sé cómo se llama, que es parecido a Facebook, pero, o sea, ya te digo, yo personalmente no uso ni TikTok, ni Instagram, Facebook lo tengo con un seudónimo, no pongo comentarios ni nada, o sea, no uso redes sociales porque ya de por sí, o sea, desde lo digital trabajo con aulas virtuales en otras academias y bueno, y con el trabajo para la escuela. Buenísimo, Ayelen, muchas gracias por tu aporte. ¿Alguna otra docente que tenga ganas de aportar en el sentido, si le parece buena la idea de que juntos construyamos una guía con orientaciones para trabajar todos estos temas
y, o cualquier práctica que quieran comentar que pasa en el aula, experiencia que se decide en el aula en relación a las búsquedas de información, al uso de TikTok o YouTube o lo que fuere, queda abierto. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. No me funciona la cámara hoy, pero me parece muy interesante sobre todo el trabajo con TikTok por cómo atrapa esta página a los alumnos, a cómo están pendientes de qué sale, qué publican. Están hablando siempre de los gamers, estos que hacen videos, y es como que es la onda de ellos, y desde ahí uno los puede atrapar con algún tren, con alguna canción que esté de moda, pero la duda mía es cómo llevar esto al aula. Bien. Yo ahí sí puedo volver a insistir en aspectos que parecen vitales, que siempre, digamos, si hay mediación docente, si es el docente responsable del manejo de la red social y si está clara la búsqueda, si está planificada la búsqueda y si hay criterios de búsqueda que responden a un requerimiento específico, porque nos parece interesante que las niñas y los niños puedan ver ese contenido, porque ese contenido aporta información relevante, pertinente, porque es atractivo, porque brinda, digamos, satisfacción, pero siempre con contenidos que están cuidados y que están justamente previsualizados antes por el docente para que sepa que ese contenido no puede afectar ni puede generar ningún tipo de riesgo con respecto a las niñas y los niños, bueno, podría entrar tranquilamente, digamos, en el ámbito escolar, porque, bueno, está justamente a cargo de un docente responsable, o puede ser parte de una planificación entre docentes, o puede responder hasta mismo, digamos, de que un equipo directivo pueda, digamos, establecer que está bien integrar redes sociales siempre y cuando estén, digamos, resguardadas, ¿no?, de las posibilidades de generar algún tipo de conflicto con niñas y niños. Se puede trabajar inclusive comunicándose con los padres, por ejemplo, haciendo una semana de redes sociales, porque esto lo charlamos muchas veces y hay un aspecto que es muy significativo y que hay que tener muy en cuenta. Las redes sociales no están disponibles para los niños y niñas, pero sabemos en la práctica y en lo que pasa en el seno de los hogares que acceden permanentemente, ¿sí? Porque, bueno, accede un adulto y porque facilita ese contenido, o porque los niños acceden al celular, digamos, del adulto, que en un momento de distracción está en otra, y, bueno, los niños acceden. Entonces, en vez de que accedan de esa manera completamente, digamos, compulsiva, desprovista de cualquier tipo de resguardo, ¿por qué justamente no tener los reparos, las consideraciones que tiene un docente que planifica una clase a partir de redes sociales y que ya tenga material previsualizado, que ya sea parte de su planificación, que sea parte de su clase, y no, digamos, algo que surja de una búsqueda compulsiva? Quizás no sería la mejor recomendación empezar a buscar en TikTok, nada, porque es en un rapto, digamos, de, a ver qué hay por acá, no, sino que sea parte de una actividad planificada, que esté cuidada y que, bueno, justamente esté protegida, digamos, la integridad de las niñas y los niños, que es lo más importante. Perdón, Lautaro. Sí, por favor. Mira, vos sabés que acá aportaron en el chat, dicen, bueno, desde el área de lengua con alumnos de segundo ciclo se puede utilizar TikTok para alguna narración de historias donde se ponga en juego la creatividad. Está muy bueno el aporte, ¿no? En el chat van surgiendo cuestiones. Bueno, hay mucha información que están pidiendo a través del chat sobre la cuestión de los sitios seguros, ¿no? Lo primero que uno les puede recomendar es que sean de tipo Eduard, de tipo BobArt. Wikipedia, entre todo, como está regulada por la comunidad, es relativamente también segura entre lo que está disponible en Internet. Y justamente hay mucho más para hablar sobre el tema de cómo seleccionar y validar información. La idea es, ahora que vemos que hay voluntad de construir este documento de trabajo, es poder integrar varias recomendaciones de acuerdo al tema que abordemos, ¿no? Una serie de recomendaciones para los buscadores, otras para las redes sociales y otras para la inteligencia artificial generativa, que será el último bloque de este conversatorio. Pero en principio, bueno, eso, agradecer. La idea es que ustedes puedan aportar sus voces. Veo que hay un montón de comentarios, hay propuestas, ¿no? ¿No? Bueno, genial. Sí. Juan, por ahí, ¿qué te parece? Antes de pasar al próximo bloque, sí. Si que te parece, le damos la palabra oral, digo, a alguien más, por ahí que quiera participar. Perfecto. Hablar un montón, porque yo vuelvo a insistir con esto, ¿no? Para nosotros esta experiencia también es nueva, y en ese sentido vamos a ir aprendiendo y construyendo juntos. Y es la intención que estos conversatorios, digo, más allá de habilitar la palabra, el espacio de construir juntos, se generen justamente de comunidades de aprendizajes y de buenas prácticas. Porque hay quienes se sienten más vinculados, que han hecho más intentos, que han planificado con otros,
Y en ese sentido, el trabajo colaborativo y compartir experiencias también es muy, muy valioso. Y poder registrarlo en un documento escrito hace que quien no pudo estar, quien quiera revisitar este conversatorio, pueda hacerlo. Si te parece, vemos si alguien más quiere hacer algún comentario y pasamos al último bloque. ¿Puedo decir algo? Claro. Sí, claro. Yo sí uso TikTok. Y me pasa que me han llegado notificaciones de solicitudes de seguimiento de alumnos. O sea, que tienen sus propias cuentas y suben sus videos. Yo lo que hago con TikTok, no se puede usar en la escuela, no sé si es algo que tiene la escuela o son todas las escuelas, que las redes sociales están bloqueadas. Lo que tiene TikTok es que te permite descargar en tu casa el video. Lo que yo les propongo cuando trabajo con TikTok son las fuentes confiables. Entonces, por ejemplo, si yo quiero trabajar en un momento que trabajamos fauna silvestre, fauna autóctona, les presenté el perfil de Víctor Frato, por ejemplo, que yo sé que es una fuente confiable, y les expliqué quién era Víctor Frato, como para que no vayan a buscar información en cualquier lado. Yo sé que tienen acceso ilimitado a TikTok porque tienen sus cuentas propias. Y bueno, lo que yo trato de inculcarles es que no solamente hacer los trend de baile, sino que hay información. El tema es buscar desde dónde. También hemos trabajado desde Ciencias Sociales con Pupina Plomer, como para ver otra visión de la historia, sobre todo de la perspectiva de las mujeres silenciadas. Lo que yo hago es eso, presentarles perfiles más seguros. Genial, buenísimo. Sí, hay muchas cuestiones para trabajar desde la perspectiva de la ciudadanía digital, en cuanto que los estudiantes de a poco vayan tomando conciencia de la cuestión de la privacidad, ¿no? El resguardo de la privacidad, eso me parece clave cuando hablamos de redes sociales. Estar muy atentos nosotros, las personas adultas, en cuanto a los desafíos virales que han tenido consecuencias, ¿no? Sin un rol determinista de la tecnología, hay una influencia, y cuando una persona se encuentra en un estado de vulnerabilidad emocional y hay un desafío de este tipo viral, no tiene una contención, un acompañamiento de personas adultas, es decir, son poliédricos todos estos temas, por eso la importancia de estos conversatorios. Tienen un montón de aristas, lo podemos utilizar, como explicaba hoy recién la docente, para seleccionar un contenido y trabajarlo con los estudiantes. Podemos crear contenidos que sean atractivos, como decía Lautaro hoy, ¿no? Que sean videos breves, que tengan alto impacto. Podemos tomar de referencia un canal, ¿no? De alguien que está publicando constantemente videos sobre un tema específico. Pero bueno, también está todo lo otro, ¿no? El tema del control parental, ¿no? Por ejemplo, lo que es primer ciclo, yo como trabajo mucho en educación digital y tecnología, yo no lo recomiendo si no hay un acompañamiento muy de cerca, ¿sí? Al tema del TikTok. Un acompañamiento y una regulación del tiempo. Y en el caso de lo que es segundo ciclo, insistir mucho en trabajar la autorregulación digital, para que en algún momento ir promoviendo, como decía Estefanía al principio, la autonomía. Quiere que pasemos al último bloque, que tiene que ver con inteligencia artificial. Es simplemente una breve introducción, que también hay muchas inquietudes con eso. Creo que sí, y vamos recopilando todos los mensajes que van quedando en el chat, y así habilitamos un poquito la palabra también en el último bloque. Perfecto. Bueno, este último bloque lo pensamos con Lautaro de modo más descontracturado. Convenimos que va a ser aleatorio, intuitivo, a ver qué sale. Los dos trabajamos desde distintos lugares de inteligencia artificial, pero lo que más nos interesa es escuchar a ustedes, si es cierto esto de que ya han aparecido en las aulas chicos que utilizan chatbots como ChatGPT o Meta y copian y pegan textos y después los traen, o se copian de algún lado o no. ¿Qué piensan ustedes? Queremos abrir este tercer bloque con la palabra de ustedes. ¿Qué es lo que está pasando en las aulas? ¿Qué saben de esto de la inteligencia artificial generativa, de los sistemas de chatbot específicamente? A ver, María Fernanda. ¿Qué es chatbot? Chatbot conversacionales es un sistema de inteligencia artificial con el cual vos podés dialogar a través de un chat, por texto escrito o a través de la voz. Por ejemplo, el más famoso y emblemático es ChatGPT. Sí, entonces vos le preguntás cosas, y a diferencia de un buscador, la gran diferencia es que vos podés conversar. ¿Sí? Con un buscador vos no conversás. ¿Como Siri? Como Siri, como Alexa. Es un asistente, también está sostenido por inteligencia artificial. Es similar a Siri, exactamente. Sí, de ese estilo.
conocen que si los chicos interactúan con los asistentes de voz, que debajo está la inteligencia artificial, o con Meta, esta IA que apareció ahora en WhatsApp, por ejemplo, les han comentado algo, por ejemplo, el segundo ciclo, o no saben. Esto es muy nuevo, ¿no? Estoy rompiendo de a poco la educación. Sí. Buenas tardes. Yo estoy en una escuela rural y los chicos, cuando surgió esto del Meta en el chat, digamos, de WhatsApp, ahí sí surgió en el aula. Pero, bueno, es como que ellos ahí, bueno, ponían una imagen y con un fondo, mientras que, bueno, tenemos internet, funciona bien, se utiliza, utilizamos la Chromebook. Pero bueno, por ahí hay días que si hay viento, por ahí no tenemos tanta, digamos, internet, hay días y días que no funciona bien. Sí se utiliza, yo estoy en la escuela de Cachirulo, y sí se llegó al aula en ese momento, de esta nueva aplicación, digamos. Buenísimo, muchas gracias Verónica por tu aporte. ¿Alguien más quiere comentar así por el link? No, sí, ¿se me escucha? En la escuela 52 de La Voz, los chicos del segundo ciclo, algunos de ellos para hacer algún trabajo de búsqueda de información utilizaron el chat, que yo le digo GPT, claro, sí. Bueno, con la denominación, y bueno, y a partir de ahí empezamos a investigar y a entrar, descubrimos un montón de herramientas de la inteligencia artificial que realmente son maravillosas, muy atrapantes, y que por ahí también esto de poder hablar con el chat, se genera una conversación donde los obliga al chico a tener un prompt más específico de lo que realmente necesitan buscar, pues si no brinda muchísima cantidad de información, y eso entonces los hace leer, releer lo que escribieron, volverse a pensar. Y por ejemplo tiene ciertas palabras, pues no puede descargar imágenes, pero sí puede crear, sí puede generar. Entonces es como apropiarse de un nuevo vocabulario que implica otra manera también de estar ante la tecnología. Y dejan un poco de lado lo que es el TikTok, porque se van como entusiasmando. Se da alguna actividad, chicos que más, chicos que menos, ¿no es cierto? Y por lo general es en la casa. La conectividad siempre por lo general más porque tienen más conectividad, porque tienen diferentes dispositivos, entonces bueno, se llevan de la escuela y al otro día traen como que buscamos esto, nos salió esto, qué pasa con esto, y bueno, por ejemplo, están viendo la construcción, los primeros gobiernos en historia, que es tan amplio. Y entonces a mí me salió esta batalla, a mí me salió esto, y cómo es el Estado, y cómo era la Confederación, y cuáles eran las provincias. Entonces ir acotando la información a lo que nosotros necesitamos saber, y se convirtió en un recurso re valioso. Tanto para el docente, que tiene que armar también esa actividad, con una información que sea más acotada, más específica a la edad del chico, con imágenes, con recursos audiovisuales. Realmente para nosotros fue muy innovador y fue más allá del Meta de WhatsApp, que es, no sé, comparado a los otros no tiene tanto, me parece, como que no es tan amplio, no genera tanto movimiento o tanto conocimiento, búsqueda de información e interés como el chat, y bueno, y de ahí fueron a un montón de otras inteligencias artificiales, como el armado de las redes, armados de evaluaciones, mil, millones. Para nosotros es un mundo nuevo esto. Gracias, sí. María Cecilia. Bueno, vamos a trabajar también con la autora y con el equipo en orientaciones, porque esto también tiene otras aristas, ¿sí? Los algoritmos de la inteligencia artificial tienen sesgos, etcétera. Estoy viendo una aporte acá de Vanessa Sánchez, sí. Con mis alumnos interactuamos con ChatGPT, le dimos un prompt, actúa como si fueras, mirá, es en respuesta a tu pregunta, Lautaro. Y luego realizamos una búsqueda de información que nos brindó pudiendo guardar una mirada crítica de herramienta. Bueno, genial, genial. No sé si querés comentar algo, Lautaro, medio breve. Yo, cortito, si querés, Juan Pablo. Que sí, tiene que ver, porque al preguntar, mucha gente obviamente conoce, digamos, qué quiere decir el prompt, y alguna contestó que no. Entonces, simplemente para dar un pantallazo muy, muy genérico de lo que implicaría un prompt, es
simplemente la solicitud, la petición, la instrucción que se le da a una inteligencia de estas dialógicas, de estas conversacionales. Seguramente encontramos Gemini, encontramos GPT, encontramos Cloud, encontramos Meta, y estas, con estas inteligencias interactuamos. Ahora, la interacción, como si fuera una consulta, como hacemos en Google, nos va a brindar un resultado muy genérico, justamente porque la petición es genérica. Entonces, si le preguntamos algo de manera muy general, que no especifica qué le estamos preguntando, la respuesta también va a ser muy genérica y no va a brindar mucho más de lo que puede generar el resultado de un buscador común y corriente, ¿no? De lo que sería Google, lo que sería Edge. Entonces, ¿qué hacemos cuando necesitamos justamente trabajar para refinar esa búsqueda? Bueno, mejoramos el prompt, y el prompt es una interacción, es un diálogo, es una conversación. No hay una sola consulta con una inteligencia artificial tipo conversacional, sino que hay muchas consultas en las que le vamos, inclusive, como yo recién veía por el chat, que justamente hay tonos, hay estilos, ¿sí? Para interactuar. Por ejemplo, uno le puede decir, actúa como si vos fueras una escritora famosa y yo un crítico literario. Entonces, ya digamos, le predisponemos a la inteligencia, porque en ese sentido funciona muy bien, le predisponemos un escenario donde tiene que responderle a alguien que no es un usuario genérico, sino un especialista que va a hacer una crítica sobre esa producción. Como, por ejemplo, cuando le pedimos una narrativa, cuando le pedimos un cuento, o si le decimos que somos un antropólogo estudiando tribus, digamos, de la antigüedad, bueno, justamente va a afinar en esa búsqueda que hace en miles y millones, digamos, de parámetros al mismo tiempo, va a ir refinando la búsqueda para darnos un resultado mejorado. Pero eso se da en la interacción. O sea, cuando empezamos a profundizar y cuando nosotros mismos hacemos una búsqueda cada vez más refinada. Sepan que hay ingenieros. Disculpa. Sí, perdón. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Cómo no? Pero eso sería como en parte un poco reemplazar nuestra tarea, porque ya digo, a veces uno pone un buscador en el GPS por una dirección y te manda por un camino más largo del que uno lo podría hacer solo. Entonces es como eso, vos le decís, bueno, háblame como un escritor, o háblame como un antropólogo. Pero bueno, una también tiene que saber ponerse en ese lugar y decirle a los chicos que esa respuesta también no es la mejor, porque ellos como que 100% no confían en el docente, pero confían más en Internet. Y a veces la respuesta de Internet también es errónea. Me parece perfecta a Yelene la intervención, porque vale para aclarar un montón de cosas que son re interesantes. Por ejemplo, recién decía de un rato Juan Pablo que las IA tienen sesgos. Sesgos con los que fueron justamente entrenados, por la gente de los que fueron entrenados, por los modelos de lenguaje con que fueron entrenados, y eso produce sesgos. Por ejemplo, uno hace una búsqueda y de repente aparecen con rasgos orientales o aparecen figuras más hegemónicas, porque justamente están respondiendo a los sesgos de programación de quienes entrenaron esas bases de búsqueda. Entonces, claramente, digamos que no hay que dejar el lugar que la inteligencia artificial, digamos, cope la parada, por decirlo de una manera bien concreta. Y al contrario, digamos, lo que tenemos que hacer es un trabajo de complementación. Estos dos conceptos son re interesantes, los trabajan la gente que está investigando en inteligencia artificial, que tienen que ver con dos conceptos que van a aparecer con mucha fuerza en los próximos años, que son sustitución y complementación. Lo que vos decís, el riesgo de lo que vos planteás, y que es muy claro, es la cuestión de la sustitución. La IA en pocos años va a estar en condiciones de sustituir muchísimo trabajo, inclusive aquel que se creía que no se iba a modificar y que no iba a estar impactado por la IA. Por ejemplo, los programadores, porque la IA está entrenada a partir justamente de programas. Entonces, más vale que hay un riesgo en que la IA cope la parada, porque se le está entrenando, digamos, con tanta base de datos, con tanta información, que va a haber un momento en que va a conectar mejor que nosotros las respuestas. Entonces, hay un trabajo que es la contracara de esta situación, de la sustitución, que es la complementación, y que ahí sí nos va a exigir a todas las personas, educadores, pero también a cualquier profesional de cualquier ámbito y a cualquier persona, la tarea de ser muy creativos a la hora de interactuar con esa inteligencia. Porque la otra cosa sería negar, digamos, el impacto de algo que ya es irreductible, que ya es la entrada de la IA. Como va a ser imposible parar, porque no nos podemos, digamos, poner en esa tesitura, que aparte ya se entrenó con todos los medios anteriormente, mucho antes que esto ya pasó con la televisión en la escuela, pasó con la radio en la escuela, pasó con los videojuegos en la escuela, y siempre lo que se consiguió, el equilibrio sano, siempre fue un justo medio, ¿no? No se puede estar del lado de los apocalípticos, de Isia Eco, ni de los integrados, de los que celebran todo. Entonces siempre, digamos, una mirada
muy crítica, muy responsable sobre ese tipo de acceso, pero saber, digamos, que es, hay algo de ahí de imparable, hay algo ahí de irreductible. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos al margen o interactuamos con las tecnologías y tratamos de tener la mirada más crítica posible, la mirada más fundada a partir de los saberes previos y estos criterios que tienen que ver con la creatividad? ¿Cómo complementamos la tarea del IA? Por ejemplo, haciendo buenas preguntas y haciendo buenos prompts. Hay ingenieros de prompt, hay gente que están haciendo ingeniería de prompt, con lo cual, digamos, no es que todo queda del lado de la inteligencia. La buena pregunta es tanto más importante que la respuesta que pueda dar la inteligencia artificial. Sí. Perdón, Lautaro, te hago un aporte. También me entusiasma mucho el tema de la inteligencia artificial y estamos investigando y escribiendo algo sobre el tema. Le sumo a lo que decía Lautaro, más allá del impacto que se proyecta en relación al mundo laboral, una cuestión clave es el desarrollo de habilidades humanas. Como hoy hablábamos, ¿se acuerdan? De las competencias de la oralidad, de la escritura, ¿sí? Eso es fundamental, porque si bien yo puedo tener una herramienta que escribe y que puede escribir muy bien, si yo no tengo competencias, si no tengo habilidades desarrolladas para poder evaluar si eso que me devuelve la herramienta de inteligencia artificial está bien o no está bien, o me está mintiendo de algún modo, o está fingiendo una cosa por otra, por así decirlo, ¿no? Entonces, el desarrollo de las habilidades, y en esa tarea, el desarrollo de habilidades, el rol de ustedes, las y los docentes, es clave. Yo lo diría de este modo: mientras más crezca y se expande la inteligencia artificial, más esencial es la misión de los educadores, ¿sí? El desarrollo del pensamiento crítico para evaluar un sesgo, si yo le pido algo a la inteligencia artificial, una planificación, una actividad, y de repente tiene un sesgo conductista porque fue entrenado con un montón de planificaciones que tenían un sesgo conductista, un sesgo explicativo, poco participativo, una vez trabajo grupal. Si yo no tengo un pensamiento crítico, la inteligencia artificial me va a armar la planificación, me la va a armar de un modo, pero con un sesgo que yo no voy a poder ver. Por eso es re importante cultivar el pensamiento crítico, la creatividad. En ese sentido, la inteligencia artificial no lo supera, ¿sí? Y entiendo yo que van a pasar muchísimos años para que pueda superar ciertos aspectos de la condición humana, ¿no? En cuanto a lo afectivo, en cuanto a entender las metáforas, las ironías, los sarcasmos, un montón de cuestiones que manejamos nosotros en cuanto a recursos comunicativos con los seres humanos, que la inteligencia artificial le es muy difícil poder interpretarlos, ¿no? Porque está entrenado bajo ciertos modelos muy estructurados y muy limitados en cierta forma. Entonces está modificando, transformando todo, pero nos hace a nosotros, los docentes, cada día más necesarios y necesarias. Ahora sí, si me permiten, le voy a dar paso a Claudia, que ya va a ser un pequeño como plenario de cierre. Ella ha ido haciendo capturas de pantalla de todos los comentarios que van dejando en el chat, en un chat que los va compartiendo. Es decir, que hay una dinámica, les cuento un poco el background, lo que no se ve. Estamos intercambiando entre nosotros, uy, mirá lo que pusieron, qué sé yo, poniéndonos contentos por los aportes, por toda la participación. El tiempo se va, vieron cómo es esto, pensamos una hora y media como máximo a la cual estamos llegando, pero bueno, la idea sería, antes del segundo conversatorio que va a venir, que lo les va a contar Claudia, son cuatro, nosotros ya tener listo este documento de trabajo donde vamos a sistematizar todos los aportes que hoy realizaron, tanto bueno, la autora como las chicas, como ustedes mismos, a través del chat, de las intervenciones orales, etcétera, para tener un marco de referencia cuando hablamos de búsqueda de información, de interacción con la información, diría, para ampliarlo, ¿no? En este ecosistema comunicativo que es Internet, donde las fronteras están cada vez más difusas. Ahí me preguntaban si era una red social o no, cada vez está más difuso que es una red. Cada vez las búsquedas de información son más interactivas, más complejas, más reticulares. Bueno, ahora sí, Claudia, te dejo la palabra para que bueno, vayas. Muchísimas gracias, Juan y equipo. Ahí compartimos en pantalla, ¿sí?, el próximo conversatorio, que en esta oportunidad tiene la intención de conversar sobre narrativas digitales, enseñar con y sobre las tecnologías, que en esta oportunidad también salió mucho en el chat respecto de esto, ¿no? Respecto a de cómo poder posicionar a ese estudiante, ¿sí?, como productor de contenido y por hacer uso de estas redes sociales, ¿no? Había un comentario específico de como oportunidad para los procesos alfabetizadores y en este desafío que se tiene desde la dirección de nivel de poder potenciar todos los procesos alfabetizadores, también esta es una oportunidad en términos de poder ir
¿sí? Aportando estrategias, ¿sí? Haciendo uso de las tecnologías, pero también con esta posibilidad de potenciar la producción de contenidos respecto, ¿sí? En la propuesta de enseñanza. Hablaban hoy de la inteligencia artificial, un tema muy convocante, ¿sí? Y cómo, y acá coincidimos, en la importancia que tiene de poder guiar el uso de esta inteligencia artificial. Y ahí sí es necesaria, ¿sí? La intencionalidad pedagógica que se tiene, ¿sí? Al hacer uso de este ChatGPT, si se quiere. Así que ahí tomamos nota de todos, nos quedamos con esta cuestión de reposicionar el sentido que tiene el diseño curricular, ¿sí? De los saberes digitales, esta cuestión ciclada, ¿sí? Que también está diseñado y pensado, ¿sí? En qué tiene que estar, ¿sí? Construyéndose en términos de saberes digitales al finalizar el primer ciclo y al finalizar, ¿sí? El segundo ciclo de la educación primaria. Entonces, en función de esto, provoca, ¿sí? Esta charla, pensamos, ¿sí? Como docentes a la hora de garantizar, ¿sí? Que nuestros estudiantes puedan cada vez más potenciar las estrategias del uso de, en este caso, las redes sociales, el chat GPT, pero siempre desde un lugar de productores. Invitarlos a producir y haciendo uso de esto. Eso fuimos más o menos pensando acá en el equipo. Vamos a retomar todo esto que escribieron en el chat y los vamos a hacer partícipes de ir construyendo junto este documento, un documento que les sirva a ustedes. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces, cualquier cuestión, cualquier pregunta o cualquier desafío que se queden pensando a partir de esta charla, los y las invitamos a seguir participando en el foro que está en el aula, ¿sí? Esto es más que nada para los referentes que cada una de las instituciones tiene, la posibilidad de participar en el foro. Pero le hacemos extensiva, y ahí ya los posicionamos a estos docentes, ¿sí? También como multiplicadores. Acá la idea es que en este foro se reflejen las voces de toda la institución. Entonces, si otro colega acá participó de esta charla y se queda con una inquietud y no tiene acceso a este aula, que pueda así, a través de él, poder compartirnos su inquietud y así poder, entre todos y todas, poder hacer un mejor documento cercano, ¿sí? A lo que estamos necesitando para que nuestras prácticas cada vez sean lo que más necesitan nuestros alumnos para poder vivir, ¿sí? En esta ciudadanía digital que tanto nos convoca y nos provoca. Así que bueno, ese es el resumen que podemos adelantar, ¿sí? Y vamos a seguir trabajándolo para que puedan ustedes también ayudarnos a poder darles las mejores herramientas desde el lugar de docentes. Los invitamos, ¿sí? Al próximo conversatorio y nos vamos a estar comunicando, ¿sí? Por el aula virtual de primaria. Cedo la palabra. Eso te decía, con Mari nos queremos despedir porque estamos muy contentas de la participación, del intercambio, como vos decías, que esto siga por el aula, que sigamos conectados, porque justamente la idea de los conversatorios tienen este formato para que sea de ida y de vuelta. Si bien nosotros tenemos una planificación, va a ser muy tomado en cuenta lo que pase en esas aulas virtuales y en el intercambio que los docentes tienen con la dirección y que ahora comienzan a tener con el área de desarrollo curricular. Mari, te doy la palabra y ahí queda la plaquita de los próximos encuentros para que también ustedes ayuden a difundir y el que se pueda sumar, se sume. Mari. Bueno, simplemente, como dice Laura, agradecerles. Un chat muy activo donde se ha visto el interés que han puesto en el tema y como lo decían los chicos, ¿no? Es tomarlo desde acá para poder volver a ampliar esta charla. Creo que todos están trabajando, todos están tomando algo y que hoy por hoy es interesante que nosotros podamos andamiar ese trabajo. Y como dijo Juan Pablo, que me parece muy importante, y también Lautaro, esto no nos va a reemplazar. Creo que tenemos que seguir siendo mediadores del uso de las tecnologías, porque ese es nuestro propósito, orientar y ser mediadores. Así que bueno, muchísimas gracias por la participación, que ha sido muy rica. Adiós. Hasta luego, chao, gracias. Thank you.
Chao, muchas gracias a todas y todos. Gracias. Hasta luego, gracias a todas y todos. Chao, chao. Chao, muchas gracias a todos.